Científicos dan actualización sobre el avance de la variante Arturo en el mundo. En una publicación reciente, los científicos indicarían que la variante Arturo ya se encontraría en más de 30 países. ¿Qué pasa con la variante Arturo y por qué preocupa a los científicos? ¿Cuál es el riesgo de nuevas olas causadas por esta variante? ¿Qué síntomas tendría la variante Arturo y por qué los científicos indican tomar en cuenta su presencia? ¿Qué podría pasar en las siguientes semanas? ¿Qué dicen los expertos en relación al futuro de COVID-19? En una publicación dada este 21 de mayo de 2023, científicos actualizarían los conocimientos que se debe tomar en cuenta sobre la variante Arturo, la variante que estaría desplazando a la variante Kraken y que sería responsable de una nueva ola de contagios. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre variante Arturo avanza en el mundo. Se registran más de 34 países con la presencia de esta variante. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para mayo 2023, si bien es cierto, se habría levantado la emergencia sanitaria internacional que representa COVID-19, sin embargo, el virus no ha terminado y sobre todo, estaría originando nuevas variantes del coronavirus. Una de estas últimas registradas habría sido la variante Arturo, conocida como XBB.1.16, la cual hoy en día estaría ya avanzando alrededor del mundo. En una publicación de este 21 de mayo de 2023, científicos hablarían sobre Arturo, la descendencia de Omicron, una comprensión importante a tomar en cuenta sobre la variante XBB.1.16. La variante Arturo es una subvariante de Omicron, habría sido identificada por primera vez en la India y ahora estaría presente ya en 34 países, incluido Reino Unido, con una mayor transmisibilidad probablemente debido a su capacidad de evadir la respuesta inmunitaria de las vacunas e infecciones previas, la variante habría provocado un aumento de casos, especialmente en la India. A pesar de constituir una minoría de infecciones por COVID-19, la Agencia Sanitaria de Seguridad en Reino Unido habría informado que la variante Arturo representa el 2.3% de las secuencias en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos ya representa más del 10% de los casos confirmados. La variante Arturo del COVID-19, una subvariante de Omicron, ya se había identificado en 34 países, siendo la India la más afectada. La mayor transmisibilidad se debería a su escape inmunitario. Es muy importante que la variante Arturo hoy en día sería la variante que está desplazando a la variante Kraken, la cual se considera que sería la variante predominante a nivel mundial. Es importante tomar en cuenta que por el momento la representación que tiene la variante Arturo en Reino Unido es del 2.3%, sin embargo, los científicos no descarten que para junio de 2023 esta variante se pueda convertir en la variante dominante. Según los científicos, la variante Arturo habría sido la variante más dominante en la India y se habría registrado 61% de las secuencias globales. Es importante que habría impulsado un gran número de contagios durante el último mes y el país habría registrado más de 10.000 casos de COVID-19 al día, donde Arturo representaba casi 2/3 de los casos. La variante Arturo sería un virus recombinante descendiente de XBB, en donde XBB sería la mezcla de dos subvariantes BA2, BA2.10.1 y la BA2.75. La variante Arturo desplazaría a la variante Kraken y tendría tres mutaciones adicionales. Las mutaciones E180V, la F486P y la K478R, una situación que le daría la capacidad de unirse mejor a las células, situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Los científicos alertan que la variante Arturo seguiría avanzando en el mundo y ya se encuentra en 34 países. Lo preocupante es que la variante Arturo desplaza a la variante Kraken, lo que significa que en los siguientes meses, sobre todo a finales de junio y entre julio, tendríamos nosotros que la variante Arturo sería la variante dominante con respecto a COVID-19, una situación que los científicos ya estarían alertando y sobre todo que indicarían observar a la variante XBB.1.16, conocida como la variante Arturo. Las investigaciones habrían revelado que la variante Arturo sería una variante mucho más contagiosa y sobre todo que desplazaría a la variante Kraken. Ya los científicos alertarían que se encuentra presente en 34 países y que lamentablemente en los siguientes meses podría ser la variante dominante a nivel mundial, causando una ola de contagios, desplazando a la variante Kraken, que actualmente sería la variante dominante para mayo 2023. Arturo sería responsable de una nueva ola de contagios, una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información.
Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde un grupo de científicos actualizaría la información sobre la variante Arturo, conocida como XBB.1.16 y que podría ser la próxima variante dominante. En una publicación de este 21 de mayo de 2023, científicos habrían alertado que la variante Arturo, descendiente de Omicron, ya se encontraría presente en 34 países. Identificada en la India, hoy en día sería una variante que está buscándose al desplazar a la variante Kraken, la cual es hoy en día la variante predominante en el mundo. La variante Arturo tendría la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria y las personas que tuvieron infecciones previas o incluso que están vacunadas podrían salir nuevamente infectadas. Es muy importante que se habrían identificado hasta tres mutaciones que tendría la variante Arturo que llamaría la atención a los científicos. Mutaciones que le darían la capacidad de evadir mejor la respuesta inmunitaria. Estas serían la mutación E180V, la F486P y la K478R, situaciones que le darían una ventaja sobre otras variantes del coronavirus. Los síntomas típicos de esta variante incluyen fiebre, tos, secreción nasal y pérdida de sentido del olfato y el gusto. Sin embargo, en la India se habrían registrado síntomas de conjuntivitis en los pacientes infectados por la variante Arturo. Es muy importante que las mutaciones que tendría Arturo llevaría a que la respuesta inmunitaria por infecciones previas no eviten una reinfección, y son datos que se podrían estar registrando hoy en día. Arturo ya se encuentra en 34 países y los expertos no descartan que sea responsable de nuevas olas de contagio COVID-19, situación que nosotros debemos estar alerta ante ello. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Dos libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número más 51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.